Poussière dans le vent est le titre du dernier roman de Leonardo Padura, paru aux éditions Métellier. Le vendredi 10 septembre 2021, le romancier, essayiste, journaliste et scénariste cubain Leonardo Padura était invité lors d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche. Bonsoir à tous. Assemblée très impressionnante pour la venue de Leonardo Padura. Merci à tous d'être venus aussi nombreux. On est très heureux de pouvoir reprendre les rencontres, vous vous l'imaginez, et ça fait plaisir de voir cet enthousiasme pour cet auteur, pas si rare que ça, mais que nous sommes très heureux d'accueillir en France, qui a fait ce grand voyage pour venir présenter son nouveau livre en France. Euh, nous sommes assistés d'une traductrice qui, euh, a priori, euh, traduira les, les réponses de Leonardo, qui répondra directement en espagnol, même s'il comprend le français. Euh, je vous remercie encore beaucoup d'être avec nous, car je sais que vous avez fait une longue tournée française pour présenter votre nouvel ouvrage, Poussière dans le vent, qui a eu une presse magnifique, qui est un très très beau livre, dont nous allons parler maintenant. J'espère que je ne vais pas vous poser trop de questions auxquelles vous avez déjà répondu. <laughs> euh, on, va, on va, commencer à discuter et puis on laissera, comme il y a beaucoup de monde, on laissera de la place pour les questions du public et les signatures si vous acceptez de signer après la rencontre. Évidemment. Donc poussière dans le vent. Euh, roman publié aux éditions Mételier, l'éditeur qui vous suit, euh, je crois depuis le début, mmh. toujours à, à vos côtés. Euh, un roman, euh, un bon gros roman, comme vous aimez les faire, euh, mais différent des romans précédents euh, parce qu'on ne retrouve pas Mario Condé, d'abord, mmh. qui est un personnage euh, qui a été le héros d'une série de romans plus policiers. Euh, mettons plutôt roman noir que roman policier à proprement parler, qu'on a retrouvé dans d'autres euh, ouvrages plus récents. Mais là, on est euh, dans des thématiques avec des personnages que nous ne connaissons pas. La thématique essentiellement de l'exil, dont je voudrais que nous parlions. Euh, cette question de l'exil, euh, j'imagine, vu d'Europe, que c'est une question cruciale, essentielle pour les Cubains. Que vous avez toujours évoqué dans les autres romans, mais qui, dans celui-ci, devient, à mon sens, le sujet central. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez voulu aborder beaucoup plus frontalement cette question de l'exil et des exilés Bonsoir tout le monde. Je suis heureux d'être à nouveau ici à Ombre Blanche. Creo que es la quinta sexta vez que estoy en la librería o más. C'est la cinquième o la sixième fois que je suis ici. Eh, Así que este se ha convertido en un destino eh, inevitable en est mis donc, estancias francesas. Est donc une lors de mes Y me siento muy feliz, bueno, de encontrarme con todo este público aquí. Et je suis très de a ici. Eh, yo vengo, acabo de bajarme del tren. Yo de train. Incluso para más ardor, el tren vino con retraso. Y en plus, le train avait du retard. Eh, y, y vengo del final de, de una tournée bastante intensa. Yo mm -hmm. tournée assez intense, la fin, là. Que empecé en, en Portugal eh, hace 15 días y siguió aquí en Francia, en Suiza y de nuevo en Francia. Cette tournée a comancio portugal y yo suis alé en france en Suse y la je reviens en france eh, así que es bueno, voy a tratar de, de complacer a ustedes las curiosidades con respecto al libro voy a firmar los libros después por supuesto yo de bu far plaisir de responder cuestiones de señales libro pero bueno vamos a tratar de ser eh, un poco más más sintético que otras veces va a essayer de sintetizar plus que les otra fois eh, Por qué escogí el tema del exilio? Bueno, porque es un, una obsesión que me persigue hace mucho tiempo. Yo el exilio, obsesión que me eh, Los que hayan leído mi literatura recuerdan que tengo una novela, La Palmier ilettual, la novela de mi vida, en la que también hablo del exilio. Los que conocen mis libros ça euh, que j'ai un autre roman la palmière le palmier et l'étoile où je parle déjà de ces sujets de l'exil eh, sa novel mm, cuenta la, la vida de el primer cubano que fue le premier exiliado cubano ce roman raconte la vie du premier cubain qui a été le premier cubain exilé es decir, que est une condition que nous a persegui à lo largo de toda notre histoire c'est une condition <coughs> qui nous a poursuivi tout le long de notre histoire Después de, de esa misma novela se desprendió una historia eh, independiente con la que hicimos la película Regreso a Ítaca. Uh -huh. uh, de ese roman uh, es resortó una historia independiente que ha dado lugar al filme Retour a Ítaca. Eh, dirigido, como ustedes saben, por Lorón Cantet. Creo que en una ocasión uh -huh. aquí en Toulouse estuvimos junto con Lorón presentándolo. ¿Verdad, Jack? ¿Vino, vino Laurent? Sí. Dirigé par Laurent Canté, qui est venu déjà et on l'a présenté ensemble ce film. Eh, si, le pregunto à Jacques, qui est aujourd'hui mon secrétaire à Jacques qui est falta de Elena, qui est <laughs> ma <mi> secrétaire indispensable. <laughs> Puisque Elena n'est pas là, c'est elle, ma secrétaire indispensable. Et voilà, alors, je le verlo. Desde un punto de vista más amplio, eh, más generacional, más dramático. J'avais envie, envie de tratar estos sujet un point de un punto de vista más amplio, más generacional y más dramático. Por eso esta novela recorre un periodo de 25 años. Este roman recorre un período de 25 años. De 25 ans, y la historia de dos generaciones de exiliados. Y la historia de dos generaciones de exiliados la de mi generación y la generación de los hijos de mi generación. Ma generación et la génération des enfants de ma generación y, y una tercera generación que es la de esos hijos del Cuba, de cubanos que nacen ya fuera de Cuba. en troisième génération qui est celle des enfants des cubains qui naissent à l'extérieur de Cuba. Por cierto, ese personaje que nace fuera de Cuba y que se llama Adán como el primer hombre. Este personaje que nace uh, en de Cuba, que se llama Adán, como el primer hombre. Eh, nace aquí, en Toulouse. Y nace aquí, Toulouse. <laughs> Así que aquí vino a dar un cubanito de tercera generación. Donc, uh, ici est arrivé un petit cubain de tercera generación. Y, y es la historia de ese exilio, de, del exilio de mi generación, pero también es la historia de una amistad. Es el historia del exil de mi ma generación, pero es también la historia de una Y también la historia de una permanencia. El historia de impermanencia. Eh, hay un personaje de, de la novela muy importante que se llama Clara. Hay un personaje muy importante de mi roman que se llama Clara. Que permanece en Cuba todo el tiempo. Qui resta en Cuba todo el tiempo. Que dice en algún momento todas las razones para irse de Cuba son válidas. Y que a un momento dice todas las razones para partir de Cuba son valables Todas las razones para quedarse también son válidas. Todas las razones son valables así. Lo importante es respetar unas y otras. Lo que es importante es respetar y les otros. Y creo que ahí entramos en el tercer tema de de esta novela. Y se trouve la el tercer sujet de ese roman que también es una de mis obsesiones a lo largo de estos años de Que es la libertad de escoger nuestras opciones, nuestras decisiones. la la de de Muchas veces nos vemos obligados a tomar decisiones porque acontecimientos que que son superiores a nosotros nos obligan. Souvent on est obligé de prendre des décisions parce qu'il y a des événements extérieurs qui nos obligent a les prendre. Eh, hemos visto ahora mismo con con la pandemia que hemos tenido que tomar muchas decisiones que ni siquiera imaginábamos que hubiéramos podido tomar. On a vu avec la pandémie qu'on a été obligé mm. de prendre des décisions qu'on aurait même pas imaginé. Eh, hay estos padres e hijos que no se han visto durante un año, un año y medio porque viven distantes por muchas razones. Il y a des parents et des enfants qui ne se sont pas vus pendant un an, un an et demi. Es decir, que siempre puede haber una fuerza superior que que nos cambie el destino. Il peut toujours avoir une force supérieure qui change notre destinée. De lo cual hablo bastante en mi novela anterior, La transparencia del tiempo. C'est dont je parle beaucoup dans mon roman antérieur, La transparence du temps. Pero también está ese derecho que tenemos a decidir nuestra vida, lo que se llama, los judíos llaman desde hace mucho tiempo, el libre albedrío. Pero también el derecho de decidir de nuestra vida, es ce que les juifs appellent el, el libre albedrío, la libertad de elección. La libertad de elección, libre arbitra. Voilà. Que, que muchas veces en sociedades como la cubana, ¿No se respeta? Y esta libertad en sociedades como la sociedad cubana no es respetada. Eh, pueden existir leyes, prohibiciones, decisiones que coarten esa libertad individual. Mm -hmm. il y que libertad individual. Y que tiene que ver con, con muchas manifestaciones de esa libertad incluso a veces con la libertad de pensamiento y de expresión. qui tu poco de manifestación de esa libertad, notamment la libertad de pensée y de expresión. Imagínense ustedes que durante mucho tiempo en Cuba existía una figura migratoria. migratoria.magé que pendant tres longtemps a Cuba il y había uh, in figura migratoria que se llamaba salida definitiva del país. ¿ Qui sepel la sortie definitiva de IPI? Que significaba que perdías todos tus bienes y perdías tu ciudadanía si salías de Cuba. que si de Cuba, vous y Y había hubo una época en que la gente, para ganarse esa salida definitiva, tenía que estar dos o tres años trabajando en la agricultura. Et, euh, il y a eu euh, des années ben, pendant lesquelles, pour arriver justement à pouvoir sortir de, du pays, ils étaient obligés de travailler pendant deux, trois ans euh, dans les champs. Vous pouvez imaginer euh, la tragédie qu'ont été ces processus migratoires à Cuba. Et sobre todo sur différents moments de cette Elección de salir o quedarse habla esta novela. Y entonces este romance habla de esos momentos en que uno debe si se va o se queda. Pero sobre todo lo que ocurre a partir del año 1989-1990. Pero sobre todo lo que ocurre a partir del 1989-1990. partir de 1989-1990. Una época en que la vida en Cuba se hizo extremadamente difícil. un época pendant la que la vida en Cuba se volvió muy difícil. Eh, es el momento en que se desintegra la Unión Soviética mm -hmm. y junto con esa desintegración se desintegra la economía cubana. Mm -hmm. Es la chute de, de la Unión Soviética y, la chute también de la economía cubana. Y, y es ese momento en que falta la electricidad, el transporte, la alimentación, las medicinas. Entonces, en ese momento, hay des coupures de courant, no hay electricidad, no hay transporte, no hay nourriture. Crece sobre todo de muchas mm -hmm. Et donc il y a un désenchantement global euh, à Cuba. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de personnes qui décident de quitter le pays. On parle du, vous avez parlé du désenchantement, justement. C'est euh, aussi un thème euh, qui traverse vos livres précédents, en particulier avec le le personnage de Mario Condé, qui est peut-être plus désabusé que désenchanté. Euh, ici, vous, vous allez vraiment creuser beaucoup plus loin cette désillusion euh, humaine, politique, que rencontrent les Cubains. Est-ce que c'est euh, quelque chose que personnellement vous avez vécu Et, et est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez... Euh, euh, mettre vraiment en avant euh, aujourd'hui euh, euh, à l'âge que vous avez comme une espèce de bilan d'une génération justement. C'est un bilan personnel mais ça répond aussi à un besoin dramatique du roman. En las novelas de Mario Conde hay siempre una tabla, una tabla de salvación. En los romans de Mario Conde, y hay siempre esta posibilidad de de d'etre sauvé. De que es el propio Mario Conde. Es el propio, es Mario Conde, él mismo. Y una mirada irónica con respecto a la realidad. Y hay siempre un regard irónico par rapport à la réalité. Y, y recalco la palabra irónica porque la ironía es un instrumento de defensa. Y je souligne el mot ironique que l'ironie est un moyen de défense. A diferencia del cinismo que es un arma de ataque. A la différence du cynisme qui est une arme pour attaquer. nunca es cínico, siempre es irónico y trata de encontrar la manera de salir lo mejor posible de las situaciones. Conde no es cínico, es irónico y le siempre de sortir de la mejor posible. Eh, Conde es desencantado, escéptico, Es pesimista. Pero al final un poco se burla de sí mismo. Mais a la fin, il se moque de en esta novela no hay espacio para reírse. Y por eso. Muchos lectores me lo han dicho, lectores cubanos y de fuera de Cuba, que han terminado el libro prácticamente llorando. Hay muchos lectores, así bien cubains que, no cubains qui, qui sont venus me voir et qui dit que, son me ver y me han que a la fin del libro y Y creo que eso se debe sobre todo a que se consigue una identificación con los personajes. Es debido al hecho que se identifica con los esta es una novela que, que cuenta muchas historias, pero sobre todo que tiene biografías muy fuertes. Uh, que y, Yo trabajé mucho en el carácter de cada uno de los personajes. Sur le de chacun des personajes. Porque el primer problema es que esos personajes son más o menos iguales. parce que le premier problème c'est <coughs> que ces personnages sont à peu près pareils. de la misma generación, de la misma experiencia vital. Ils appartiennent tous à la même génération, ils ont eu tous la même expérience vitale. Ils sont tous professionnels, ils sont tous universitaires. Eh, proviennent, casi todos, de una, llamarlo, classe media ils appartiennent à ce qu'on pourrait appeler une classe moyenne cubaine. que no tiene nada que ver con la clase media francesa. y, y a partir de ahí, pues tenía que eh, darle un carácter individual muy definido a cada uno de ellos. Y a partir de là, je bien un carácter individual pour chacun entre eux. Eh, estos personajes interactúan entre ellos. Eh, crean estas relaciones de amistad, de complicidad. Ces personnages interagissent, ils créent des liens d'amitié. Y siempre aparece ahí eh, la cola del diablo entonces. Ah. <laughs> la patte del diablo. Oui, oui, la, la patte del diablo, oui. il y a toujours là la queue du diable. Eh, que et es, qui est eh, un engaño. Oui, c'est un mensonge. Et eh, un engaño que peut considérarse incluso una traición. Es un mensonge qui peut être considéré une trahison. Y un elemento muy propio del contexto cubano, la sospecha. Y un elemento que encontramos mucho en el contexto cubano, el sospechoso. Se sospecha que alguno de esos personajes puede tener eh, otras intenciones. Podemos sospechar que uno de esos personajes puede tener otras intenciones. Los que hayan leído la novela lo saben. Los que la vayan a leer lo sabrán en esta novela hay varias interrogantes que no tienen respuesta Dans ce roman, il y a pas mal de, qui pas de y está hecho con toda intención era más fácil explicarlo que no explicarlo Ça été plus de que de ne rien dire. pero creo que como, como nos ocurre a muchos en la vida nunca conocemos por completo a las otras personas pero creo que es assez courant, no conocemos jamás completamente a los otros. Eh, y a veces, a las personas que conocemos son capaces de hacer cosas que uno dice, coño, ¿cómo Fulano fue capaz de hacerme esto? Y <laughs> parfois les gens que me parfois on s'est se dice, cómo ha sido capaz de hacerse o esto! Creo que a todos nos ha pasado eso, hemos tenido desengaños con, con respecto a personas que han sido muy cercanas, Nous incluso avons... familiares. Nos avons tous été déçus des gens très proches, même des gens de la familia. Eh, y, y por eso hmm, quedan ahí determinadas zonas oscuras y hay determinados personajes oscuros. Et donc il y a des zones d'ombre dans le roman et y a des personnages euh, qui son sont claros. Y a partir, bueno, de de haber creado estos personajes es que hmm, construir toda la historia sea a partir de la creación de ese personaje que j'ai ensuite la historia. me voy a apartar un poquito de la respuesta pero hay algo que creo que es bueno que les diga ahora mismo yo un peu de la question, de la avec ma réponse, mais de dire quelque chose. esta fue una novela que me costó mucho trabajo escribir un roman que, que eu du mal à eh, porque a diferencia por ejemplo una novela que muchos de ustedes habrán leído del de hombre que amaba a los perros Car la de qui les chiens, el hombre que amaba a los perros. Eh, yo tenía la guía, el sustento de una historia real. Y fue una novela que tuve que escribirla de una manera muy, muy cerebral. Et écrit, uh, façon, uh, très cerebral. Sí, porque es una novela que, que incluso um, por momentos está muy cerca. De, de, de las teorías de, de, de la política del siglo 20 es de teoría política 20 siècle esta novela está escrita con las vísceras está escrita con los sentimientos este roman es visceral y y es pura literatura pero es pura realidad también y Es de la literatura pura y es también de la realidad. Yo siempre digo que con respecto a Cuba puede haber eh, varias verdades. Yo pienso que para Cuba hay plusieurs eh, Dependiendo del punto de vista que uno analice las cosas, eh, puede ser eh, cierto determinada posición. Todo depende de nuestro análisis, de nuestro punto de vista. Porque como todos sabemos, la verdad es relativa como lo la est relative. Lo que sí les puedo asegurar es que en esta novela no hay ninguna mentira, porque la mentira es absoluta. Lo que yo cuento, lo que yo eh, presento sobre la vida de los cubanos, ce que je sur la vie de Cuba, ocurrió o pudo haber ocurrido. Y al crear estos personajes, pues. Empecé a construir la historia. En creando los comencé a escribir la Muchas veces eh, yo empiezo a escribir teniendo una idea de la historia y voy construyéndole los personajes. Suban, tengo una idea de la historia y luego construyo los personajes. Aquí fueron los personajes los que me ayudaron a construir la historia. Aquí son los personajes que me ayudaron a construir la historia. Y por eso fue una novela que se fue escribiendo capítulo a capítulo sin saber qué iba a pasar en el capítulo siguiente chapitre otro Sans y en muchas ocasiones en muchas ocasiones hay detalles en la vida de esos personajes que yo no conocía y parfois a des détails en la vida de esos personnages que yo no conocía. pas y que ellos mismos me fueron revelando en un momento determinado de la historia. Eux qui donné à un donné de Sobre todo porque hay un personaje muy importante, el personaje que se llama Elisa. Parce qu y a un très important qui Elisa que nunca se sabe si está diciendo la verdad. Entonces, si él dice la verdad o y si, y si dice alguna mentira, la que la dice es ella, no soy yo. Y si él dice un mensaje, <laughs> es él quien lo dice, no es yo. Y fue muy, eh, un proceso de escritura muy satisfactorio. Ese proceso de escritura era muy satisfactorio. Y la parte agónica vino cuando empecé de verdad a darle forma a todo esto durante meses. Et l'agonie a commencé quand j'ai vraiment voulu que cela prenne forme dónde, cada personnage, haciendo, Savoir où se trouvait chaque personnage, ce qu'il faisait, ce qu'il pensait. En el 91 en 1995, en 1998, en 2005, cela m'a demandé une grande concentration. Y, y si algo le tengo que agradecer a la pandemia es que me tuvo seis meses encerrado escribiendo todos los días. Y entonces si tengo algo a remerciar a esta pandemia, es el hecho de me haber enfermado durante seis meses, donde escribo todos los días. Las versiones finales las hice desde que comenzó eh, todo esto, en marzo del año pasado, uh -huh. esto hasta junio, eh, trabajando. manière intensive Donc la version finale de mon roman, je commençais en mars jusqu'au mois de juin et je travaillais de façon intense. Et, et, et tener nivel de concentration à la novela. Et cela m'a aidé d'être aussi concentré pour 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 pouvoir finir mon roman. Je n'ose pas vous interrompre pendant que vous parlez, mais en même temps j'ai plein de questions qui me viennent euh, dans, pour rebondir sur ce que vous dites. Vous, parlez, euh, vous avez parlé de la vérité, euh, des vérités. Euh, je voulais savoir si dans la façon que vous avez eue d'aborder euh, ces personnages avec toutes leurs facettes, est-ce que vous vouliez justement tenter d'embrasser toutes les vérités des Cubains, qui peuvent être extrêmement différentes, vous l'avez dit, chacun a sa vérité. Euh, Est-ce est que vous, avez, vous vous êtes dit à un moment donné, je ne peux pas poser ça comme vérité si un autre personnage n'a pas la vérité contraire Et pareil d'ailleurs pour la situation des exilés et leur façon de vivre l'exil. Oui, sí, si. Sí, je eh, bueno, no fui tan eh, ambitieux comme pour querer représenter toute la vérité. Voilà, je pas été aussi ambitieux que, que, Pero traté de abarcar todo lo que estos personajes me permitían. Ce que ce me y las situaciones en que viven esos personajes me permitían. De personnage dans il Hay un, un personaje que es eh, un físico, eh, Horacio. Estudió física, era profesor de física en la universidad. y un personaje Horacio que era físico, era profesor de física en la universidad. Que está obsesionado con la búsqueda de la verdad. Le par la de la vérité. Y ya sabemos que, que no busca la verdad igual eh, un, una persona con un pensamiento. Normal que una persona con un pensamiento entrenado lógica y científicamente. No sé bien que la regla de la vérité no es la misma para una persona normal que para alguien que tiene esa lógica científica. Y esa obsesión por, por la verdad pues va eh, cruzándose. Con el resto de los personajes son obsesión por por la ver por la de la vérité se cruza avec las historias de otros personajes porque lo más terrible es que hay una verdad que lo incluye a él y que él no la conoce lo muy terrible sé que in que incluye quien le conecta y que tal vez es la verdad que desencadena toda la historia que se cuenta en la novela y es la verdad que va a entrenar toda la historia del Dios cada uno de estos personajes tiene una, una visión del mundo de a propia visión mundo hay un personaje que, que me fue muy difícil de trabajar que es el personaje que se llama darío y un personaje que difícil es el personaje de darío Darío es un médico neurocirujano un, un et un eh, es el esposo de Clara y el padre de Marcos y de Ramsés y en un momento determinado tiene una oportunidad de salir de Cuba y se queda en Barcelona et a un donné, il a la de Cuba et en fait, il reste à Barcelona y hay un momento en que este personaje parece un poco una caricatura a un momento, uh, ese personaje, es uh, un personaje que resembra a una caricatura. Eh, se, se junta con una mujer catalana que se llama Montserrat, como todas las catalanas. (risas) <risa> Donde quiere en couple con un catalán que se llama Montserrat, como todas las catalanas. Y empieza ese cubano de el centro de La Habana a ser más catalán que todos los catalanes. Y entonces ese cubén ce del centro de La Habana devió más catalán que todos los catalanes. Bueno, pues ese personaje eh, que sabe, tenemos una idea de que está huyendo de su pasado. Entonces, ese personaje, on imagina que él fué de su pasado. Donc, ce on son passé. En el penúltimo capítulo de la novela, lleva a su hijo al lugar de donde él salió.

y yo j'ai eu de mal, j'ai eu besoin d'être très concentré pour travailler sur tous ces personajes. Porque cuando lean la novela se darán cuenta de que de que cada uno de ellos eh, es una personalidad muy definida. Car lorsque vous lirez el roman, vous verrez que chacun d'entre eux a une personnalité très, très définida. Eh, los dos personajes de, de la generación siguiente, los hijos de Clara y de Darío, los dos personajes de la generación suivante les enfants de Clara y Darío. Se crian juntos, Marcos y Ramsés. Ramsés es el que termina viviendo aquí en Toulouse. Y grandísan ensemble Marcos es Ramsés, Ramsés es el que finía uh, a Toulouse y a Toulouse. Eh, se crian juntos, la misma educación, los mismos padres, los mismos trabajos. Y grandísan ensemble la misma educación, los mismos padres, uh, trabajan, tienen uh, el mismo trabajo. Y son dos personas completamente diferentes. Y, y me fue muy satisfactorio hacer este examen de todos estos personajes. Porque de alguna manera también estaba, me estaba examinando a mí mismo y a mis amigos. Porque la literatura no solo es un medio de conocimiento para los lectores. car la littérature n'est pas uniquement une façon de, une moyen de connaissance pour les lecteurs, pour Mais aussi pour l'écrivain. Vous répondez formidablement à mes questions, je suis un peu toute démunie du coup. Je voulais aborder la question de la croyance sous toutes ses formes qu'on trouve aussi de manière, je trouve Très vive dans ce roman. Euh, la croyance dans la possibilité d'une révolution cubaine avant 1990, oui, la réussite de la cette la révolution, la révolution, la révolution, la révolution. La croyance religieuse, vous abordez la, la question révolution. du vaudou, qui est assez présente dans ce cas-là. Euh, la, la croyance dans un avenir meilleur, euh, même aujourd'hui. Euh, la croyance dans la littérature, qui est présente dans tous vos livres, puisque euh, voilà, Mario Condé vend des livres anciens. Euh, euh, Est-ce que la croyance, pour vous, c'est... Euh, Quelqu'un a dit que la religion était l'opium du peuple. Est-ce que la croyance euh, est quelque chose dont tout le monde a besoin plus que l'espoir Je eh, suis un athée qui croit en beaucoup de choses. Je suis un athée qui croit à beaucoup de choses. Incluso creo, a veces creo que Dieu existe. Je crois même parfois que Dieu existe. Et eh, pasan cosas y nos pasan cosas que uno dice, coño, de dónde salió esto. Parfois il nous arrive des choses, on s'est dit d'où ça sort. Et et je crois que que est indispensable pour l'être humain. Je pense que croire est quelque chose d'indispensable pour l'être humain. Tan indispensable que en los tiempos de los orígenes inventaron lo peor que podían inventar por esa necesidad de creer. Tellement indispensable que lors de l'origine de l'homme on a créé quelque chose indispensable Es que crearon a Dios, crearon a la religión. Sí, es la creación de Dios y de la religión. Y si nos ponemos a ver cuántas personas a lo largo de la historia han muerto. Por sus creencias religiosas o se han matado entre ellas por sus creencias religiosas, pues nos damos cuenta de lo terrible que ha sido. Si si son se son entre por las religiosas, se que terrible. Y si sacamos la cuenta de cuántas personas han muerto y se han matado entre ellas por sus creencias políticas, por sus ideologías pues seguimos sumando. Si c'est un calcul combien de gens sont morts, combien de personnes sont mortes aussi se sont entretués aussi por leurs croyances politiques, et la on continue Pero no hubiéramos llegado hasta aquí si no hubiéramos creído que Dios existe. Nous n'esserions pas arrivés jusqu'ici si nous n'avions pas cru que Dios existe. Y no hubiéramos llegado hasta aquí si no hubiéramos creído que la democracia existe.

eran iguales, vivían iguales y en gran democracia. C'était una pensé que todos los hombres eran iguales, que vivieran ensemble, que sur en pie de igualdad, y se creía en la democracia. Yo creo que, que la mayoría de los seres humanos nos gustaría vivir en esa ciudad, en esa sociedad libre, democrática, igualitaria. Con posibilidades para todos. La plupart de los seres humanos se sugerirían vivir en esta sociedad libre, igual, con posibilidades para todo mundo. Lo que pasa es que si para lograr esa sociedad tenemos que aplastarnos unos a los otros, pues ya eh, empiezan las cosas a complicarse. Pero si para llegar a, a esta sociedad il que consécrasar les unos a los otros, las cosas comienzan mm -hmm. a ser Y si el Dios mío eh, es mejor que el tuyo, y yo te aplasto porque mi Dios es mejor que el tuyo, pues eh, las cosas se vuelven a complicar también. Voilà. Eso se complica sí, cuando yo creo que mi Dios es meilleur que el tuyo y que uh, vamos a battre por eso. Por eso creo que necesitamos creer, pero eh, necesitamos, sobre todo, tener sentido de la humanidad, ser humanistas. Yo creo que tenemos que creer, pero tenemos que tener el sentido de la humanidad y ser humanistas. Eh, de alguna manera sabemos que, que todos somos iguales, pero que no todos tenemos las mismas posibilidades. Y la madre Teresa de Calcuta, religiosa, creía en Dios. Decía, no debemos dar lo que nos sobra, debemos dar lo que tenemos. Dije: No necesitamos darnos lo que tenemos en sino lo que tenemos. Creo que ese es el pensamiento, igual que el de Cristo, más comunista que se puede eh, plantear. C'est un pensamiento como el de Cristo, sin pensar euh, comunista. Sin tener que llevar a nadie al gulag. Sans avoir les gens au gulag. Entonces, eh, la sociedad cubana, la sociedad cubana eh, vive un proceso revolucionario. En el que cambian todas las estructuras del país. La sociedad cubana ha vécu un proceso revolucionario durante el cual todas las estructuras del país han cambiado. Y a partir de un momento determinado, eh, esa revolución se convierte en una revolución socialista y de modelo soviético. A partir de un momento dado, esta revolución devió una revolución socialista euh, sobre el modelo soviético. En los años 90, el gran periodista polaco, Rujar Kapuczynski, decía, Dans los 90, el gran decía eh, En los años 80, creíamos que conocíamos la historia, la, 80, la historia de la Unión Soviética. En los años 90, con las revelaciones, los descubrimientos de documentos que se han hecho, nos damos cuenta que conocíamos si acaso el 20% en las années 90 avec les découvertes avec les documents qui sont rendus publics on s se aperçu qu'on connaisait à peine 20% de la realidad se conocieron barbaridades de todo tipo una con les tous les dégâts toutes les barbaridades de tu genre y eso provocó a nivel mundial un Gran sentimiento de desencanto. Y entonces, cela a mener nivel mundial a un sentimiento de desenchantement. Que además fue aprovechado por el sistema capitalista para mostrarse como el vencedor en la lucha histórica. Que el sistema capitalista, <coughs> donde el sistema capitalista ha profité, para devenir el vainqueur de este afrontamiento. Y, y está muy bien, tal vez, el capitalismo en Francia o en Suiza. Pero, pero no está muy bien en Gabón y Senegal. que el capitalismo en en funciona bien, Gabón Senegal. Entonces eh, es, es muy complicado el tema de en qué creemos y en qué dejamos de creer. Es muy complicado el tema de en qué creemos y en qué ne croyons pas. Mi novela El hombre que amaba a los perros habla bastante de este proceso de, de, la, de las utopías. Y de las creencias utópicas. Mi roman l'homme qui que amaba a los perros, habla mucho de estos procesos, del desentrenamiento de las utopías. Y vivimos el gran fracaso de esa utopía igualitaria del siglo XX. Hemos vivido el gran fracaso de esa utopía del siglo XX. Y el gran problema que tenemos ahora en Gabón, en Senegal, en Francia, en Suiza y en Cuba. Et notre grand problème, le grand problème que, que nous avons aujourd'hui, que ce soit en France, en Suisse, au Gabon, au Sénégal ou à Cuba, es que no c'est no que, que nous n'avons plus euh, une un, un, un pensée utopique, une utopie vers laquelle regarder. Je ne no suis pas politique, ni économiste, ni sociologue. político yo soy no tengo la menor idea de cómo se puede construir esa utopía pero nos hace falta creer en algo por lo menos creer en los seres humanos que nos rodean que viven en francia en suiza en Gabón en senegal y en Cuba Qui vivent en France, en Suisse, au Gabon, au Sénégal et à Cuba. Avant de passer aux questions, euh, je voulais revenir. Vous l'avez évoqué euh, dans votre première réponse le film que vous, pour lequel vous avez coécrit le scénario avec Laurent Canté, Retour à Ithac. Euh, Est-ce que euh, c'est ce film-là, en travaillant sur cette histoire-là, que vous avez pu. Assumer, vous dites que vous aviez besoin d'un espace plus large pour développer l'histoire, qui au départ devait être un court-métrage. Et déjà, Kanté disait que c'était trop court. Euh, vous disiez que vous aviez besoin de plus de place, d'où ce roman euh, de 700 pages. Mais est-ce que c'est aussi cette expérience qui vous a permis d'assumer, d'écrire là-dessus, ou de l'affronter, ou un pas que vous n'aviez pas pu franchir avant, peut-être? <coughs> Sí y no. Eh, el escribir para el cine eh, exige un conocimiento técnico muy específico. Escribir pour el cinéma exige une connaissance technique très précise. Por eso eh, existen escuelas. Para estudiar cine, estudiar dirección, estudiar guión, estudiar edición. Es por esta razón que hay des escuelas donde se aprende a ser realizador, a escribir un escenario. Para eh, escribir un guión hay que conocer la técnica de la escritura del guión. Para escribir un guion hay que conocer la, la técnica de la escritura del escenario. De que no es solamente poner un diálogo detrás de otro. No se trata de poner un diálogo detrás del otro, sino conocer los requerimientos de la estructura dramática de una historia para el cine. Hay que conocer las exigencias de la estructura dramática de una historia, de un guion para el cine. Y por eso también las escuelas de escritores son un desastre. Es por eso que les écoles para <laughs> les escritores son una catástrofe. Porque a nadie lo pueden enseñar a escribir una novela. No se puede enseñar a alguien a escribir un roman Yo siempre digo que la única escuela válida J'ai dit toujours que la seule école valable pour apprendre à écrire est lire à los que écrivent bien, sobre todo en tu propia lengua. C'est lire ceux qui écrivent bien, surtout dans votre propre langue. Allí aprendes las principales lecciones de cómo se crea un personaje, cómo se hace una estructura, cómo se trabaja el lenguaje. C'est là qu'on apprend les leçons, les principales leçons, comment on crée un personnage, comment on crée une structure, comment développer l'histoire. Y la otra parte que exige el oficio de la novela específicamente. Y le, 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 le métier de, de romancier exige aussi. Es que eh, uno tiene que saber que tiene que pegarle el culo a la silla durante muchas horas. Voilà, il faut saber va rester très Por eso también, <laughs> por eso <risa> también <risa> las, las novelas de los poetas son tan malas. C'est por cela que las obras uh, de, de poetas son si mauvaises. Porque creen que todo se resuelve con la inspiración. Porque creen que la inspiración resuelve todos los problemas. Y, y la escritura de una novela requiere mucha concentración y una noción especial del tiempo. Alors que la escritura d'un roman exige beaucoup de concentration et avoir une notion du temps spécifique. Eh, en, en varios sentidos esa noción del tiempo. Cette noción del tiempo, on peut Tiempo, sens. El tiempo físico es muy importante. Es muy importante. Eh, dice Milan Kundera algo que es absolutamente cierto. El escritor que empieza una novela no es el mismo que la termina. Milan Kundera dice algo que es... tout à fait vrai l'écrivain qui commence un roman n'est pas le même qui finit ce roman parce entre les début et la fin d'un roman se sont écoulés 2 trois, quatre ans yo 60 años, 9 años los quand j'ai ans eu 60 ans j'avais passé 9 ans à écrire l'homme qui aimait les chiens Y herejes. Eh, es decir, la sexta parte de mi vida la había dedicado a escribir dos novelas. Se à la sixième parte de mi vida, le l'ai consacré a escribir dos romans. Eh, y después está bueno, el manejo del de tiempo dramático en la novela. Y después, il faut maîtriser uh, el tiempo dramático en el roman. En un guión de cine, uno pone a hablar a los personajes y los mueve y pasa el tiempo. En un escenario, on fait parler a los personajes y el tiempo eh, en la literatura tiene que buscar recursos dramáticos para que el tiempo avance. Pero todo lo que uno hace como ejercicio creativo lo alimenta. Pero todo lo que uno hace, como ejercicio que lo alimenta. Euh, y por supuesto que haber trabajado ese guión con Laurent Cantet. Me ayudó a escribir después esta novela. El hecho de haber trabajado ese escenario con Laurent Cantet me permitió después escribir este roman. Aunque sean dos técnicas completamente distintas, Même si les son completamente diferentes, tienen una conexión conceptual. Son conexión conceptual. Y ahí es donde está eh, la relación entre la película y esta novela. Es en donde se puede encontrar el lien entre el film y el roman. Est-ce qu'il y a des questions Je pense qu'il y a des questions. Pour... Si, c'était que avez... juste pour savoir euh, para, para saber, euh, si, si Cuba tal como la describe que es si euh, sigue ainsi o si está empeorando o mejorando desde la muerte de, de o la muerte o la desaparición de fidel castro y de su hermano Ah oui. oui. Merci de poser vos questions en français Donc, parce que euh, tout le monde ne parle pas ouais. espagnol, dont moi. Elle dit que l'image le, que le, que le, qu'il donne des Cuba est assez catastrophique et elle voudrait savoir si depuis euh, la mort de Castro et, euh, et le changement au gouvernement de son frère aussi, les choses se sont empirées ou elles se sont améliorées. En Cuba, nous traitons de, de résoudre les choses de, de muchas manières. a Cuba on essaie de résoudre les choses de plusieurs façons. Y una de las formas es burlándonos de nosotros mismos. Eine de ces façons c'est de se moquer de nous-mêmes. Y últimamente la gente dice, "Oye, no te quejes de que las cosas están mal esta semana." y donc uh, ces derniers temps les gens ils disent, uh, "Ne te plains pas uh, que les choses se passent mal cette semaine." La semana que viene van a estar peor. Car la semaine prochaine uh, ça, ça sera pire. <laughs> <coughs> en estos momentos, Cuba tiene una situación eh, muy complicada en todos los sentidos. Actualmente, la situación en Cuba es muy complicada en todos los sentidos. En el sentido epidemiológico, en el sentido económico, social, político. Mm, du punto de vista de la epidemia, pero también de punto de vista uh, político, social, económica. Y, y no fue casual que hubiera unas manifestaciones hace un mes y medio mm -hmm. que salieron a las calles. Ce n'est un azar si, il y a un mois et demi, il meses, y medio, hace eu, dos meses justamente. De un mois, il y a eu uh, des manifestaciones y les gens sont sortis dans la rue. Yo mm, escribí y publiqué un artículo que circuló mucho. Sobre ese acontecimiento. He eh, escrito un artículo sobre este evento que ha circulado. Si quieren saber exactamente eh, las ideas, está, se llama Un alarido. Está publicado en español y en francés también está publicado. ¿Alarido? Un alarido, un, un grito. Grito, sí. el título es Un alarido en grito y ha sido publicado bien en español como en francés. Y donde una de las cosas que digo es que eh, realmente lo que mm, provocó esta manifestación fue el cansancio de la gente. Que la eh, durante demasiados años hemos vivido en una crisis que no termina. Trop qui ne, qui a, pas, a la que se van sumando otras crisis. Y hay crisis que se eh, ahora, a principio de este año, por ejemplo, se hizo una reforma monetaria que ha empobrecido a la gente. Esta año, hay una reforma monetaria que ha empobrecido a la gente. Porque el Estado multiplicó por 5 los salarios. Carlita ha multiplicado por 5 los salarios. Y, por ejemplo, el precio del pan aumentó 20 veces. Pero voilà, el precio del pan ha sido multiplicado por 20. Y ustedes, los franceses, saben. Que por falta de pan o por el precio del pan puede haber una revolución. Y que si más si no tienen el consuelo de poder comer un croissant. Et plus, si no Lo, tu... <laughs> lo tenían, pero no, pan, pan, queremos pan. Nos eh, hay que, pan. Entonces, hay que inevitablemente realizar cambios. Eh, económicos muy importantes. Es indispensable que haya des importantes. Y sobre todo hay que hacer esos cambios económicos con criterios económicos. Et il faut faire ces avec des no se puede dirigir una economía con criterios políticos. Política. Que es lo que ha ocurrido durante muchos años en Cuba. Ce qui passé très Cuba. Y también hay que hacer cambios políticos porque mucha gente salió a la calle y pidió libertad. Et les changements politiques sont aussi importants. Les gens sont sortis dans la rue et ils demandent la liberté. Et lorsque les gens demandent la liberté, c'est quelque chose de très sérieux. Pour illustrer ce que vous disiez, je voudrais juste donner deux citations très rapides du livre pour illustrer à la fois l'ironie et la réalité de la situation. Vos personnages, c'est Bernardo qui dit ça, « De défaite en défaite jusqu'à la victoire finale » Et Clara se souvient d'un ami qui lui dit ⁇ Il fait beau aujourd'hui, quelqu'un va débarquer pour tout foutre en l'air <laughs> ⁇ Est-ce qu'il y a une autre question oui. J'ai entendu que Cuba avait découvert un vaccin contre la Covid, un vaccin cubain. Et comme je sais que c'est quand même leur partie, leur côté Donc, fort, Sí, hay eh, una vacuna ya reconocida y un candidato vacunal. Oui, il y hay un vacun que ya ha sido reconocido y hay un vacun que no ha sido aprobado. Y creo que deben ser bastante efectivas. Y creo que es un vacun eficaz. Euh, eh, Cuba sí. tiene una, una experiencia en la fabricación de vacunas. Tumba una cierta experiencia en la fabricación de ese vacun, en la creación de vacunas. Eh, tiene una industria de la biotecnología de primer mundo. Es una industria biotecnológica de primer mundo. Y tiene eh, inteligencia, talento suficiente para poder hacer ese trabajo. En Cuba, y la inteligencia y el talento suficientes para poder hacer ese trabajo. Yo me vacuné con una de esas vacunas. Ai un de hice esa vacuna, la primera dos de, de esa vacuna. Y, y he recorrido medio mundo y no me ha dado la covid. J'ai recorrido la mitad del mundo y no he tenido la covid. Ya tengo un hueco en la nariz porque como no, no reconocen internacionalmente la vacuna cubana, <laughs> pues me je... tengo que hacer esto un test de antígeno cada tres días. Me he entroneado porque como el vacunado cubano no es reconocido a todos los dos días, tengo que hacer un PCR. Y a pesar de que tengo la vacuna, por poco no me dejan entrar hoy aquí en la librería. Y malgré le fait que je suis vacciné, je faillais ne pas rentrer dans la librairie aujourd'hui. Porque, <laughs> porque el test de antígeno que me hice esta mañana se nos quedó en, el, en la maleta que traía, en la Car mochila je, que traía. j'ai oublié mon test antigène que je faisais <laughs> ce matin Il est dans ma valise. Así que por poco. Nous sortir à la et là en el medio de la calle. Donc, on a failli tout sortir dans la rue et j'aurais parlé dans la rue Avec que tu aies trois Même si j'ai trois vaccins. Merde, <laughs> j'enlève le masque. Oui, vous avez fait allusion tout à l'heure à la chute du mur et à, à la désintégration de l'Union soviétique et aux conséquences économiques pour Cuba, puisque bon. L'Union soviétique soutenait l'économie cubaine, enfin, vous me contredirez ou non. Donc j'aimerais savoir quelles sont les relations, ça c'est ma première question, quelles sont les relations de Cuba maintenant avec la Russie, qu'est-ce qu'il en reste Et ma deuxième question, c'est à propos de. C'était plutôt embargo qui dure depuis euh, plus de 40 ans. Euh, moi, à chaque fois que j'écoute des émissions en France, euh, on parle oui effectivement de l'embargo, mais euh, ça a l'air d'être une chose comme ça admise, euh, un petit peu comme euh, le mur de Berlin. On pensait jamais qu'il allait tomber, quoi. Donc, euh, est-ce que pardon, est-ce que oui, je parlais pas direct dans le truc. Donc, est-ce que euh, sous cet embargo, il euh, y a quand même euh, des tractations qui se font. Est-ce que cet embargo, vous, avez, vous pensez qu'un jour, euh, prochainement, ça va s'arrêter ou non Voilà, mes deux questions. Merci. De, de la relation entre Cuba et Russie, eh, il y a peu que dire. En ce qui concerne euh, les, les liens entre Cuba et euh, la Russie, il y, y a très peu de choses à dire. Eh, son todos lo pragmáticas que es Putin. Voilà, sont aussi que Poutine. Putin es un pragmático y va utilizando a todo el mundo todo lo que puede. C'est de pragmatique qui se sert de tout le monde tant le peut. Eh, y, y no quiero hablar mucho de Putin porque siempre pienso que es un hijo de. Je n'ai pas envie de parler de putin parce que je pense que c'est un fils de. No lo no lo dije. Je pas dit. Y y el embargo es una realidad. El embargo existe. El embargo es inrealizable, existe. Y lo sabe cualquier cubano de Miami que quiera enviarle 100 dólares a su madre que vive en Cuba y no encuentra el camino para y, hacerlo. En n'importe quel cubano de Miami que quiera enviar 100 dólares a la familia o a la madre eh, lo sabe. El hecho el hecho de que de que el gobierno cubano a veces lo utilice como un pretexto, no quiere decir que el embargo no exista. El hecho que el gobierno cubano uh, se sirva de este embargo como un pretexto no quiere decir que el embargo no existe. Pas. Porque además eh, hay 180, no sé cuántos, más de 180 países que anualmente en la Asamblea General de la ONU. votent contre l'embargo, incluant la France. Car tous les ans, à l'Assemblée générale de l'ONU, il y a 180 pays qui votent contre l'embargo, y compris la France. Et... et en l'époque du président Obama, il y a eu un, un déshield, une uh -huh. À l'époque du président Obama, il y a eu un rapprochement entre Cuba et les États-Unis. Et... Et possiblement, possiblement... El proyecto era que Obama restablecía relaciones con Cuba. El proyecto era probablemente que Obama voulait restablecer las relaciones con Cuba. Y Hillary Clinton comenzaba a desmontar el embargo. Y Hillary Clinton había comenzado a travailler para hacer desaparecer ese embargo. Pero llegó Trump. Mais Trump puede est llegar. Esto y todo volvió al peor. Escenario posible de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Vaya, voilà, es re de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Eh, sé que llegan algunos productos de los Estados Unidos a Cuba por unos caminos mm, eh, oh, económicos oh, claro. bastante estrechos, pero que, que existen. Hay algunas posibilidades, algunos productos americanos que llegan a euh, qui à Cuba por vías bastante estrechas. Algunos productos. Pero es muy complicado porque eh, el embargo no es solamente económico, es también financiero. Y hay, por ejemplo, bancos franceses que han sido multados por tener activos cubanos. Es decir que no no se puede negar que el embargo existe y que tiene. Un effet l'économie cubaine. On ne peut pas nier que l'embargo existe et qu'il a un effet sur l'économie cubaine. Oui, euh, à, à vous écouter, il y a donc plein de vérités, il y a plein de mensonges. Et est-ce qu'on n'est pas alors confronté, l'individu n'est pas confronté à quelque chose de très absurde sur la croyance finalement, s'il y a plein de mensonges et plein de vérités Une première question est qu sur qu l'exil. Euh, votre situation, c'est d'avoir un passeport espagnol et d'être euh, amoureux de la nationalité cubaine. Qu est-ce que -il donc l'exil c'est -ce une, 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 une question uniquement physique ou est-ce que c'est une question d'âme et une question intellectuelle, physique, une question intellectuelle une question de eh, Je suis eh, la ciudadanía española desde el año 2010. Je la suis espagnole depuis 2010. pour un procedimiento que se llama Un procedimiento honorífico que se llama Carta de Naturaleza. Gracias a un procedimiento honorífico que se llama Carta de Naturaleza. Carta de naturaleza. Eh, Carta es de el nombre en español, sí. Naturalización. Sí. Eh, que, es decir, el gobierno de España, por mi trabajo en España, me concedió la ciudadanía. El gobierno español me otorgó la ciudadanía española de por mi trabajo. Y siempre que, que sale este tema y, y alguien me dice, tú tienes doble nacionalidad, yo le digo, no, yo tengo una sola nacionalidad. Voilà, me dit, Vous avez la je dis, no, ai une seule Yo tengo doble ciudadanía, que je, es un concepto jurídico, une un concept jurídico. Porque uno incluso puede renunciar a una ciudadanía. Car on peut même a la eh, Es muy difícil. Y muy eh, tremendo renunciar a una nacionalidad porque estaría renunciando a lo que es uno. En revanche, es muy difícil y muy complejo renunciar a la nacionalidad car je, on a lo que l'on es. Yo soy un cubano que vive en Cuba y que escribe sobre Cuba. Yo soy un cubano que vive a Cuba y que escribe sobre Cuba. Y que necesita a Cuba para vivir y para escribir. Y que ha necesitado Cuba para vivir y para escribir. Y si yo tuviera que salir a vivir fuera de Cuba, sería uno de los peores castigos que me impondrían. Si yo devais partir a vivir ayer, quitar Cuba, sería una de las pires punitions que me impusieran. Tengo la enorme suerte de que, gracias a ese pasaporte español, Puedo viajar con mucha frecuencia y con menos problemas. Tengo eh, la chance de poder viajar gracias al pasaporte español, con cierta frecuencia y de forma muy fácil. Posiblemente, si yo no tuviera el pasaporte español, hoy no hubiera podido estar aquí con ustedes. Probablemente, si yo no tuviera el pasaporte español, hoy no estaría aquí con ustedes. El consulado francés de La Habana prácticamente está cerrado por todo el tema de la pandemia. Le consulat français de La Havane est pratiquement fermé à cause de la pandémie. Es decir, que en el sentido práctico ha sido para mí una enorme ayuda tener el pasaporte español. Donc, ça a été pour moi une grande aide le pasaporte español. Pero mi condición de cubano no ha cambiado en absoluto por tener esa doble ciudadanía. Mais ma condition de cubain n'a absolument pas changé du fait d'avoir cette double citoyenneté. Et sigo escribiendo sobre Cuba, pensando en Cuba, hablando en cubano. J'écris toujours sur Cuba, je parle cubain, j'écris sur mon pays. Porque yo no puedo ser otra cosa que Car je ne peux être autre chose que cubain. Et yo creo que la pertenencia es algo que nous définit. Y nos persigue a pesar de nosotros. Yo que la pertenencia es algo que nos sigue y nos malgré nous. Y, y creo que uno puede a veces estar descontento con lo que ocurre en el país de uno. Y yo que uno puede estar descontento con lo que ocurre en nuestro país. Pero ese sigue siendo el país de uno. Pero ese sigue siendo el país Eh, une chose sont les gouvernements et une autre chose sont les nations. Il y a les gouvernements et puis il y a les nations. Et eh, la nation cubaine, je pertenez à la nation cubaine. Et j'appartiens à la nation cubaine. Je vous propose d'arrêter sur cette parole qui me paraît être une phrase de conclusion parfaite. Vous avez du travail, je crois, pour les signatures. Merci beaucoup, Leonardo. Merci à bientôt. À je voulais juste rajouter que je voulais remercier bien sûr Leonardo, mais aussi la traductrice. Merci beaucoup. Merci beaucoup Emma, parce que vous avez fait un très bon travail. Voilà, merci. Le livre de Leonardo Padura, Poussière dans le vent, est paru aux éditions Mételier. Chez ce même éditeur, Leonardo Padura a fait paraître entre autres la tétralogie Mario Condé intitulée Les quatre saisons, L'homme qui aimait les chiens ou encore Hérétique. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée le 10 septembre 2021 à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en onde par Radio Radio. cero voy para Marcané llego a Puerto voy para Mayarín.